queridas amigas. Queridos amigos, peregrinos y visitantes del Parque Punta de Vacas. Quisiera tocar el núcleo principal de estas jornadas, que está dado por la reconciliación como experiencia espiritual profunda. Pero sé que sabrán perdonarme si hago un rodeo, postergando el tema por unos minutos, a fin de ambientar esta situación un tanto extraordinaria que estamos viviendo. Solamente 4 veces en casi 40 años nos hemos comunicado públicamente desde aquí. Desde este desolado paraje montañoso. La primera vez lo hicimos en 1969. Y hoy vemos unas estelas grabadas en distintos idiomas que recuerdan lo dicho en aquella oportunidad. Allí está la síntesis de un sistema de pensamiento y acción que se fue expresando de distintas maneras, en distintos tiempos y en distintos lugares del mundo. En aquella época se habló de las diferencias que existían entre el dolor físico y el sufrimiento mental, y se consideró a la justicia y a la ciencia, volcadas totalmente hacia el progreso de las sociedades, como únicos caminos para mitigar y hacer retroceder el dolor en nuestros cuerpos, la justicia y la ciencia. Pero ocurría con el sufrimiento mental, distinto al dolor físico, que no se lo podía hacer desaparecer por el solo concurso de la justicia y de la ciencia. El continuo empeño aplicado en hacer avanzar la ciencia y la justicia en las sociedades humanas dignificaba las mejores causas. Igualmente, al tratar de vencer el sufrimiento mental, se hacía un esfuerzo tan importante como el aplicado en vencer al dolor físico. Desde entonces predicamos que los esfuerzos para superar el dolor y el sufrimiento son los más dignos esfuerzos de la empresa humana.
con cientos de miles de amigos entrañables, nos dimos la tarea de humanizar la Tierra. ¿Qué ha sido para nosotros humanizar la Tierra? Ha sido poner como máximo valor la libertad humana y como máxima práctica social la no discriminación y la no violencia. Al tratar de humanizar la Tierra, no nos excluimos de las obligaciones que reclamábamos a otros. De hecho, nos imponíamos como norma de conducta la exigencia de tratar a los demás como queríamos ser tratados. Ahora hemos propuesto hacer un alto en el camino. Un alto en el camino de la humanización para reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia y de nuestras acciones. Un alto en el camino para reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia y de nuestras acciones. Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la fuerza que alimente nuestra vida, buscando alegría en el hacer y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento. En estas jornadas estamos revisando nuestras vidas, nuestras esperanzas y también nuestros fracasos, con el fin de limpiar la mente, limpiarla de toda falsedad y contradicción. Tener la oportunidad de revisar aspiraciones y frustraciones es una práctica que, aunque más no fuera por una sola vez en la vida, debería efectuar todo aquel que busca avanzar en su desarrollo personal y en su acción en el mundo. Estos son días de inspiración y reflexión. Reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido. Reconciliación profunda con uno mismo y con aquellos que nos han herido. En esas relaciones dolorosas que hemos padecido, no estamos tratando de perdonar ni de ser perdonados. Difícil. No estamos tratando de perdonar ni de ser perdonados. ¿Ah?
Perdonar, perdonar exige que uno de los términos se ponga en una altura moral superior y que el otro término se humille ante quien perdona. Y es claro que el perdón es un paso más avanzado que el de la venganza. Pero no lo es tanto como el de la reconciliación. Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de comprender lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar. Nada bueno se logra, nada bueno se logra, personal o socialmente, con el olvido o el perdón. Ni olvido ni perdón. Porque la mente debe quedar fresca y atenta, sin disimulos ni falsificaciones. Estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación, que no admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente, es porque queremos una transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie, y ni siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración. Y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad.
este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente. Del mismo modo que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia. Porque ambos requieren una gran comprensión y requieren también la formación de una repugnancia física por la violencia. No seremos nosotros quienes juzguemos los errores propios o ajenos. Para eso estará la retribución humana y la justicia humana. Y será la altura de los tiempos la que ejercerá su dominio. Pero yo no quiero juzgarme ni juzgar. Quiero comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento. Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido y es proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo los errores en uno y en los otros. Reconciliar en uno mismo es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos. Pero está claro que a quienes nos hayan ofendido, no podemos pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron. Sin embargo, es una buena tarea hacerles ver la cadena de perjuicios que van arrastrando en sus vidas. Al hacer esto, nos reconciliamos con quien hayamos sentido como un enemigo, aunque esto no logre que el otro se reconcilie con nosotros. Pero eso ya es parte del destino de sus acciones, sobre las que nosotros no podemos decidir. Estamos diciendo que la reconciliación no es recíproca. No es recíproca entre las personas, y también estamos diciendo que la reconciliación con uno mismo no trae como consecuencia que otros salgan de su círculo vicioso, aunque se pueden reconocer los beneficios sociales de semejante postura individual. El tema de la reconciliación ha sido central en nuestras jornadas, pero seguramente otros muchos avances habremos logrado al peregrinar físicamente en un paisaje desconocido que habrá despertado paisajes profundos. Y esto siempre será posible si el propósito que nos mueve a peregrinar es una disposición hacia la renovación, o mejor aún, una disposición hacia la transformación de la propia vida. En estos días hemos pasado revista
a las situaciones que consideramos más importantes en nuestra vida. Si hemos localizado tales momentos y hemos paseado por ellos la reconciliación, limpiando los resentimientos que nos atan al pasado, habremos hecho una buena peregrinación hasta la fuente de la renovación y la transformación. No olvidemos las pequeñas frases que han surgido en nuestro interior. No olvidemos las ocurrencias que nos han llegado súbitamente. No dejemos de anotar algunas verdades que hemos logrado barruntar, por las que hemos visto danzar brevemente en nuestro caminar, o porque las hemos visto en nuestros sueños reparadores después de nuestro peregrinaje. Estas frases, estas ocurrencias y estas verdades danzarinas son inspiraciones que estamos prestos para agradecer, y son inspiraciones que nos invitan a ir más allá en nuestras experiencias, y que nos invitan a ir más allá en nuestras experiencias. No solamente experiencias de reconciliación, sino de superación de las contradicciones, de las debilidades y de los temores. Hago votos para que las búsquedas y los encuentros nos inflamen y nos motiven muy profundamente. Para terminar, debo decir que reconozco y quiero compartir con todos esta situación que es similar a la que hemos descrito en una de nuestras experiencias guiadas. Regreso al mundo con la frente y las manos luminosas. Así pues, acepto mi destino. Allí están el camino y yo. Humilde peregrino que regresa a su gente. Yo que vuelvo luminoso a las horas del día rutinario, al dolor del hombre, a su simple alegría. Yo que doy de mis manos lo que puedo, que recibo la ofensa y el saludo fraterno. Canto al corazón que del abismo oscuro renace a la luz del ansiado sentido.